Dos. Ricardo Caldas. Hola Gise, ¿cómo estás? Estamos en Súper, vivo. súper. Estamos acá conectándonos con la gente. Sí, esperando que entre la mayoría de gente para que gocen un poco lo que vamos a hacer. ¿Cómo has estado, ah? Full Bien, clases todo chévere. tú. Sí, ando en clases, ando un poco encerrado, todavía no estoy haciendo alguna gira o tocando, pero estamos ahí pensando todavía este año, ¿no? ¿Y tú Te qué tal? ¿Has estado necesitamos. viajando? Sí, acabamos de volver una gira de casi un mes en Estados Ah, Unidos, qué chévere. maravillosa. Ya se hacía falta, ¿sabes? Después de 2 años y el Sí. cuerpo lo ha sentido, ¿ah? Ha estado cansadita también, pero Claro. chévere. Feliz de Qué estar bueno. acá. Sí, yo también. Y bueno, más que nada por algo en común que tenemos ahora, ¿no? La batería New Edge, que la verdad está bastante chévere. Y Está seguro para ti hermosa. también. Está hermosa, es mi bebé. O sea, es mi engreída, no sabes. O sea, está preciosa. O sea, tú sabes por qué la tienes también. Sí, Así que claro, es debes estar buenísima. enamorado de ella, al igual que yo. Sí, pero bueno, cuéntame, ¿desde cuándo la tienes? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y qué es lo que más te gustó en el principio? Bueno, la primera vez, en realidad, me acuerdo que me avisaron los amigos de Music Market que les había llegado un nuevo lote de Oh. baterías electrónicas al almacén y si me gustaría como irlas a probar. Entonces yo dije, ok, nuevas baterías electrónicas, pero qué marca, ¿no? Entonces llego y estaban, pues eran como 4 o 5 modelos y era como, ok, ¿qué es esto? Esto es algo nuevo. Entonces nos pusimos a armarlas. De hecho, yo primero estaba un poco como de lejos porque soy un poco desesperada para armar las cosas. Siento que es muy complicado, no encuentro las piecitas, pero es como que vi, se veía que no estaba tan complicado y dije, yo también quiero entonces ponerme a armarlas, ¿no? Y luego fue probar cada una. Eso fue el año pasado. Ah, okay. Y me senté a probar cada una desde la serie más baja hasta la serie más alta. Y te soy sincera, el sonido desde la más baja hasta la más alta, o sea, si bien es cierto, la más baja siendo más baja en precio y probablemente también en distribución, en sonido estaba Estaba muy muy bien. bien. O O sea, no sea, es que no es por que ser por la ser la más más baja baja era era como como de de juguete, juguete, no, sino estaba estaba como como súper súper cool, cool, con con un un banco de banco de sonido sonido súper súper chévere, chévere, con con muchas muchas cositas cositas ahí ahí que que también también tú tú vas a vas a compartir compartir seguro, seguro, ¿no? ¿no? De para Para mover mover en el en el sistema, en el sistema, en el cerebro. cerebro. Yo Yo me quedé me quedé fascinada y fascinada me y me quedé quedé tocando. Es tocando, es como como que que me me dijeron, dijeron, dice dice ya. ya. Ya, Ya, ya las ya las probaste, probaste, ya, chao. Yo ya, quería chao. quedarme Ya ahí a quería seguir seguir probándolas. probándolas. Y Y bueno, bueno, nada, nada, estoy estoy con con New New Ex desde Ex desde finales del finales del año año pasado. pasado. Y Y la la verdad verdad que, que, pucha, pucha, me me sirve sirve para para todo, todo, porque porque para para empezar empezar por por el el sonido, sonido, que tú que tú sabes que sabes es que un es un poco poco complicado, complicado, todos todos tenemos tenemos cierto cierto recelo recelo con con las las baterías baterías electrónicas electrónicas cuando cuando tocamos tocamos más que más que nada con nada con las las acústicas acústicas por el por el sonido, sonido, pero pero está está súper súper bien. bien. Yo Yo me me quedo quedo así así como. como, esta está perfecta para mí. ¿Qué tal en tu caso? ¿Cuándo fue la primera vez que la conociste, que la Sí, tocaste? también fue casi parecido a lo tuyo, ¿no? Me contactaron para probar, no me dijeron qué marca tampoco y fui y había igual, era un salón con varias baterías y primero probé esta, que es la que después me dieron y bastante bueno, porque me gusta mucho porque como yo toco fuerte, entonces cuando toco no casi no se mueve nada, no se desajusta fácilmente y es lo que más me gusta. Y me gusta mucho el hardware, es bastante bueno. Al menos de este modelo que tenemos, es bastante chévere porque tiene con bracitos, es con boom. Los sonidos también están muy buenos. Me gusta la sensibilidad y sobre todo los parches, que es una doble malla, ¿no? Fabricado por Remo. Entonces, eso me da un toque bien chévere también, ¿no? Y lo puedes regular, ¿no? Obviamente la gente confunde un poco que estas perillas son como la batería acústica, pero no es exactamente para afinar. Es No. solamente para, ¿no?, calcular un poco o mover un poco el rebote o la tensión del parche, ¿no? La Eso, el afinación rebote. sí se puede hacer mediante el módulo, ¿no?, digitalmente. Pero sí, eso es muy chévere. Y la tarola también me gusta mucho, el hi-hat, la pisada. O sea, yo piso aquí y es súper sensible, se escucha clarísimo. En Sí, comparación de además otras baterías. no tiene como mucho delay, ¿no? Es como realmente está a tiempo real. Sí, es rápido.
Y en cambio en otras baterías sí me encontré un poco con el problema de pisar o el hi-hat. Cuando hago esto de aquí, ¿no? A veces no es tan sensible, pero este de aquí responde rapidísimo. Eso es lo que me gustó. ¿Y qué más? Los dos crashes, que es muy chévere, porque a mí me encanta, al menos en la acústica, dos crashes, ride y hi-hat para mí es suficiente. No me gustan muchos platillos en mi caso, ¿no? Y este modelo trae eso, justo lo que me gusta. El ride yo lo uso arriba, algo raro, pero es de, me parece, de 14. Es un poquito grande a comparación de otras baterías de la misma gama, ¿no? Y eso te da Claro. una sensación chévere, ¿no? Eso también me gustó mucho. Y nada, de ahí cuando me la dieron, la armé en mi casa. No se me hizo tan difícil, la verdad, armarla. Pero tú normal cuando la armas, o sea, cuando es difícil, como que te entra así, te aburres por momentos o tú estás ahí de terco. Cuando me compré la otra batería, tenía de otra marca, sí, me demoré como 3 horas. Ya estaba estresado. Pero cuando armé esta, como que ya agarré un poco más de cancha, como le decimos acá, a armar la piecita y todo esto, porque es muy diferente armar la acústica que esto. Entonces, esto sí lo armé rápido, lo armé más rápido, porque el rack, como es bastante chévere, los tubos son en curva, entonces cuando yo fui armando, es como que solito se alineaba. Me pareció chévere. Entonces, Sí. yo armaba, ajustaba, armaba, ajustaba y solito se paraba. No se iba para un lado ni nada que el otro, ¿no? Entonces es muy chévere. Entonces, Claro. lo que rescato mucho y todos los que ven esta batería aquí, mis alumnos y todo, es que el rack es bastante chévere. No es muy grande, pero es bastante resistente, se ve. Se ve, está bien, bien, bien bueno, ¿no? O sea, tiene un rack de la gama de una serie alta de otra batería, de otra marca, ¿no? Eso es lo Claro. bueno. Al Y precio está bastante bien. lo chévere también, por ejemplo, para mí, a mí me gusta sentarme como bien arriba, ¿no? O sea, como estar sobre la batería realmente. Y estos bracitos son bien altos. O sea, Ah, también sí. sí, me ha pasado, por ejemplo, que ya no hay dónde más subir. Entonces, es como hay un tope para mí. Pero con esto está cool. Y me gusta también en el armado, lo que estabas mencionando, que se me hizo sencillo porque decía R y L, ¿no? Right, left. Entonces es como todo Claro. esto es del lado izquierdo, todo esto es del lado derecho. Entonces tenía mucho más sentido. Y pucha, y lo de los bracitos de los platillos, ¿cómo lo encontraste tú? Buenísimo. Hasta ahora no hago eso de sacarlo y llevarlo a una tocada así en la batería acústica, pero sí se puede. Hay mucha gente que me ha preguntado, oye, esos bracitos, si tengo una tocada, ¿lo puedo llevar? Claro, lo sacas, le pones las esponjitas y todo y lo usas para un splash. Y está buenísimo porque es un brazo bastante resistente. Incluso yo lo pondría en un ride Es de también. metal, es de metal. Sí, No, y es un además metal el grueso. sistema para subir y bajar. Sí, es a presión nada más. Sí, súper. Exactamente, facilísimo. O sea, en un apuro se te ¿Qué cae, más? ¿Qué ya más? está. Claro. No necesitas llave para eso, justamente para eso de subir el crash. Y tampoco es que sea tan como fuerte, porque a veces nos encontramos, fuerte me refiero a ajustar y desajustar, porque a veces nos encontramos con que está pucha, que tienes que agarrar las baquetas, ¿no? Para soltarlo. Esto no tienes que darle tan fuerte y está bien ajustado. Entonces Claro. está cool también. Es como apto para todo. Niños, jóvenes, Sí. gente que tiene mucha fuerza, gente que no tiene mucha fuerza. Y eso es lo Está bueno. Son cool. pequeños detalles que te facilitan todo. O sea, para ensayar, cuando estás en una tocada, en una grabación, así, inmediatamente lo arreglas, ¿no? Algo que también te comenté una vez es que acá la entradita del audífono está abajo del módulo, en la parte inferior del Oye, módulo. sí. Entonces, eso hace que el cable quede más chévere y no esté colgando mucho, porque cuando en otros modelos la entrada de audífono está sobre, o sea, la parte superior del módulo, es como que te acorta, entonces estás como que esto. Entonces, aquí Sí, un tenerlo poco que te abajo enredas. es algo sencillo, pero te facilita. Yo lo conecté primera vez los in-ears acá y estaba como que me movía para acá y no sentía ese jalón, ¿no? Eso también es cómodo. Es bastante cómodo, sí, lo que dijiste sobre los parches, o sea, lo que me gusta también es que estos tambores están sellados por arriba y por abajo, entonces Sí. realmente protegen mucho el módulo de cada tambor, ¿sabes? Es como, está bien protegido, porque a veces están expuestos y aparte que entra polvo y de pronto tienes que desarmarlos para hacer una limpieza como ya Sí, por así está. dentro, pero está todo sellado, sí, está Selladísimo selladito, y de súper costados protegido. parece un de una tarola acústica, sí.
Sí. Tiene, claro, tiene este aro de que es como una acústica y tiene el aro encima de plástico, ¿no? Mira, yo soy bastante de tocar con Rimshot, bastante, incluso en la electrónica, no sé por qué, pero es mi estilo. Entonces, mucha gente me pregunta, seguramente aquí no lo muestras mucho porque seguramente debe estar todo partido, nada que ver, o sea, Te yo va le estoy saliendo, se te va dando. saliendo, dicen. Claro, ni siquiera se ha despintado. O sea, yo toco todo el tiempo con Rimshot así porque me gusta, es mi estilo y para nada, no se ha maltratado para nada. No se siente ni siquiera que se ha hecho un huequito o hundido, nada. Está súper bien. No he tenido que hacer nada más que seguir tocando. Te resiste mucho también. Para las personas que también quieren pasar de acústica a electrónica y todavía no modula mucho su fuerza, entonces no les va a causar problema, ¿no? No hay que tener miedo de que se va a maltratar mucho, ¿no? En No, corto y tiempo. además que mira, Lima es bien húmeda Sí. y es bien resistente, o sea, no he tenido yo problemas, no sé si donde vives tú los estás teniendo, los has tenido antes, pero no se me ha oxidado nada, es como está, como si tuviera una doble protección, tanto el metal como las bases, pero está todo intacto. No sé, ¿tú cómo ves la tuya? Sí, también, bueno, yo básicamente me preguntan también cómo limpiarla, ¿no? Simplemente uso un trapo seco y o un trapo o esos paños o trapos como toallas de microfibra para sacar bien el polvo y suficiente Claro. con eso. Está bastante bien. Y todo ¿Qué está sonido chévere, ¿no? estás usando ahorita? ¿Cuál tienes? Porque acá hay como seis en el módulo. Tenemos pop, rock, metal, electrónica, folk y jazz. Sí, ¿Cuál yo estoy estás usando el usando Rock tú? 6. Y quiero mostrar algo rapidito, Rock algo que me 6. gustó mucho porque hay muchos bateros ahí que me han dicho, oye, esa tarola que haces, que sales en los videos, está bien aguda, está bien chévere. ¿Cómo has logrado ese sonido? Porque no le encuentro para nada. Me he comprado la batería y no la encuentro. Mira, es solamente tocar el pad y acá en el botón de instrumento, A ver, acá voy a hacerlo contigo. hay una opción que dice tuning. Espérame, quiero hacerlo contigo, quiero hacerlo contigo. Ya Ya, estoy en el mira. Rock 6. Claro, tocamos el pad, Ya, Rock 6. giramos la perilla de instrumento, la primerita de arriba, Ya y giré. ahí te sale una opción de instrumento, tuning y level, ¿no? Ya. Bajamos a tuning, que es el del medio, Ya estoy. y ahí hay un numerito, ¿no? Seguramente estás en Sí. el 1. Estoy en cero. En 0 es, claro, te viene en 0 porque ahorita lo voy a poner en 0. A ver, Así es como ¿cómo te viene. suena en cero? Ahí estamos iguales. Tranquilos ahí. Entonces dije, esta tarola me gusta, está chévere, está como un toque seca. O sea, no es que esté mal, sino es que a mí me Es gusta un otro poco más sonido, agudo. claro. Sí, entonces fui probando hasta el 5, a ver qué pasa. Entonces lo moví hacia la derecha hasta el 5. Entonces sonaba como un poco, claro, Esa como un es poco medio. tarola Ricardo, ¿ah? Pero ahí no queda la cosa, yo lo subí hasta el 10. ¿Qué te pasa? Te fuiste ahí. Me Ah, pero hay más, emocioné. mira, o sea, Puede ser más de 10. ahí está 32. Wow. Ah, una pícolo. Esa está rica también. Tú A tienes ver. hasta 10. Hay 32, a ver. Ah, sí, está buenísima también, ¿eh? Para tocar samba también, ¿eh? Me gusta, Sí, pero bien funky. tú estás en 32. Sí, 32. No, pero tu sonido es 10, ¿no? La tuya Sí, es el sonido es 10. 10. Ahorita la foto 32 porque. Porque Porque dices tú. te jalé para Me 32. emocionaste más. Sí, buenísimo. Está cool eso. Y así de simple, con Mira. una perilla, haces todo esto. En 10 es lo que me gusta, ¿no? Claro. En 10 es la onda. Bueno, y acá en el Crash 2, que lo tengo a la derecha, bueno, yo tengo el Ray arriba, un poco raro, al revés, y acá tengo un China, ¿no?
Tengo un China porque aquí hay algo bien interesante también. En el ride, por ejemplo, tienes una buena campana, una buena faldita y también tienes un buen crash en el mismo ride. Ajá. Sí, crashea bien, crashea Sí, bien. entonces es como que tienes dos crashes: el crash izquierdo, el principal, la parte del filo del ride, ¿no? Entonces se me dio por poner un China acá porque ya me iba bien, ¿no? Claro. Entonces puedo estar en el ride un ratito. Y ahí mismo nomás, crashear con el mismo plato. Claro. Es Un súper poco que por cómodo. eso también te conviene tenerlo en esa posición, porque lo estás crasheando también. Sí. Bueno, en la acústica también lo hago así. Tengo ese Claro. estilo, ¿no? Antes lo tenía bien Uy. abajo el ride. Y ahí dije, ¿por qué no? Mira, Y me quedé. yo uso el Rock 8. Ah, ya. Chévere. Y viendo acá, mi tarola está en menos 2. Ah, está más grave, un poquito más Porque me suelto. gusta un poquito más gordito. A ver, a ver. Sí, me gusta más así. A ver, acá está menos dos. Sí, ¿no? Sí. No sé, para mi gusto es como más cuerpona. Y bueno, tú como tienes la batería que te he escuchado bastante bien en la Gretsch que tienes, tú tienes ese sonido ya establecido. Entonces, Exacto. cuando has tenido ya la New Edge, ¿has tratado de hacer esa simulación o simplemente has tratado de hacer algo diferente? No, la verdad es que, bueno, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de que venía de gira y todo eso, o sea, yo he Ajá. tenido que tener una práctica personal para eso, no solamente Claro. por una práctica física, sino lo que voy a tocar. Entonces sí, claro, mi sonido en la batería acústica está bastante determinado, sobre todo la tarola, los toms, y poder practicar con lo más real, lo más cercano a lo que va a ser en vivo, obviamente me ayuda, ¿no? Poderme escuchar mejor nos ayuda a tener un mejor approach y performance. Entonces sí, yo he tratado de un poco simular el sonido a mi Gretsch. Entonces tanto el bombo, de hecho es chévere acá porque acá hay compresores, hay overdrives, Sí. entonces puedo poner como más eco o menos eco, como más profundidad. Puedo hacerlo de la afinación, por eso mi tarola está un poquito más gordita, los toms también. Entonces sí, definitivamente poder practicar con un sonido más real al que yo tengo en vivo me ayuda a que a la hora de la hora pues ya estoy acostumbrado. O sea, no es como una movida de piso que digo, uy, estoy practicando de una forma y ahora vengo y es de otra forma, voy a tener de todas maneras un toque diferente. Entonces New X Claro. me ha ayudado para, porque no tengo mi batería acústica en mi casa, entonces me ha ayudado a que pueda hacerlo de la mejor manera, ¿no? Es un tema de la bulla también. Imagino donde vives es difícil armar toda la batería, porque tu batería suena espectacular. Te escuché tocándola en la tienda y súper fuerte. O sea, la tarola que Sería tienes también es impresionante. increíble. Imagínate tocar esa tarola en donde vives debe ser difícil también, ¿no? Por la Oye, bulla. pero igual mis vecinos son buena onda, solo Ah, bueno. que Pero no lo puedes hacer son todo el buena. tiempo tampoco, supongo. No, no todo el tiempo y además porque sí, o sea, tampoco a cualquier hora, ¿no? Entonces, con Claro. la batería electrónica un poco el beneficio es ese, que de pronto es de noche, pero te Exactamente. conectas con los audífonos y no molestas. Y eso está cool. Te permite practicar en el horario que puedas. A veces hay gente que se pone a estudiar, tú debes tener un montón de alumnos que tienen un horario, por ejemplo, de oficina o llegan tarde a la casa, tienen familia Eso. y si no tuvieran una batería electrónica, o sea, si solo tuvieran la acústica. Va a ser un poquito más complicado practicar que si tuvieran una electrónica y sobre todo con sonidos tan cercanos y reales como de una batería acústica, como la tiene la New X. Sí. Mira, ahorita estoy con tu con lo que tú compartiste ahorita, con el kit, menos dos. Y hay un botón aquí, hay un botón bien curioso que es el reverb. ¿Cuál? Y lo que me aquí abajo en el medio, a la parte derecha Ah, del módulo. sí. Acá está el Ya, reverb. claro, entonces a mí me encanta este módulo porque
está lleno de perillas, como una consola. Entonces yo puedo estar ensayando en un concierto incluso. Yo puedo estar acá y con una mano. Y cambio el ambiente. Creció, creció, creció. Y me voy ahí a un estadio así como. Claro. No, ahí ya te fuiste en floro, ahí ya te fuiste en floro. Yo me emociono. Y ahí ya en floro. En mi cuartito con mis espumas. Claro. Chiquitito, ¿no? Claro, ahí ya. Es chévere, más es chévere lo de la perilla porque además es más amigable. Y yo también, como en algún momento te había comentado, ajá, para mí tener la pantallita ya me facilita todo. O sea, claro. está ahí. Veo, por ejemplo, cuando tú estabas explicando lo del tuning, lo de la afinación, de hecho está el dibujito del tambor con la llavecita. Entonces es como que Sí. subes y gira, ¿no? Y baja. Y no sé si te has dado cuenta, pero cuando haces lo mismo con los platillos, se agrandan visualmente, el dibujito se agranda y Sí, se también. achica. Como un videojuego. Entonces, sí, es como al verlo se entiende mucho más fácil. Eso para mí está muy cool. Sí, Es también muy porque chévere. puede pasar de que te hacen una tocada y te falla el audífono. Entonces, para tener algo visual es muy bueno porque tú te acuerdas, ah, ya, la afinación, uy, se me desconfiguró, no sé quién lo movió. Ah, ya, estaba en el 10. Entonces, de repente te puede fallar el audífono o algo así y lo puedes poner en 10 porque ya sabes que en 10 va a sonar bien mientras Exacto. arreglas el audífono y pla, te empalmaste. Eso también es una ventaja para en un caso de emergencia, ¿no? Que te pueda fallar algo. ¿Y has estado probando otros bancos de sonido, por ejemplo, la electrónica o el folk? El Electronic. Mira, mis alumnos, sobre todo los niños, les encanta este de aquí, el Electronics 4. Porque tiene un sonido loquísimo. Ah, pero Sí, está este de bien acá. deep, bien deep. Este sonido se parece como cuando te equivocas en una pregunta y te. Este Super sonido deep. más espacial, ¿eh? Más industrial. Ese bombo, mírate ese bombo, ¿ah? A ver, sí. La cachetada de la tarola. Claro, bien, a lo Michael Jackson, ¿no? A lo Michael Jackson. No, es súper cool el de la electrónica. ¿Has checado ¿Cómo, cómo? el 8 El 8, a ver. El 8 de la electrónica. electrónica? Sí. Ah. Ah, este es como un stack, ¿no? A este me gusta. Claro, es más melódico. Ah, y en la campana tiene un sonido más agudo. Sí. Claro. Y acá tiene más grave. Ya. Sí. Ah, y con la mano también lo puedes parar. Mira, algo sencillo, pero la gente también me pregunta, oye, ¿puedes hacer así tipo como esto de acá, ¿no? O por acá, ¿no? O sea, tiene también esta sensibilidad de pararlo con la Es bien mano, ¿no? sensible, sí. Sí, y tienes que darle bien al filo para que funcione esto de pararlo, ¿no? Sí, pero lo chévere es que tampoco tienes que apretarlo muy fuerte, ni doblarlo. Sí. Hay algunos que tienes que hacer para arriba, ¿no? Más que nada el tema ¿Has del checado? pulgar nada más, claro. Sí. Darle un buen pulgar. Darle un buen
Sí, ahí la gente está comentando seguramente, está haciendo de todo, pero... A la percusión. Es folk. Este es el 7, ¿no? 2. El mío es el 2. Ah, ok. Y sí, buenísimo ese sonido también. Tiene como un timbal. Tiene todo. Sí. Y eso a su vez, o sea, lo chévere es que cada como cada banco predeterminado dentro ya tiene incluso un montón. Y si lo afinas, tienes como 32 para arriba, 32 para abajo, Sí. etc., etc., etc. O sea, en realidad no solamente tienes 6 bancos y cada uno 8, sino son infinitos. Y lo que puedes jugar con cada uno también. Ajá. Mira, también hay algo muy importante. ¿Cómo sentiste tú? Porque a mí me gusta cuando tú tocas y le metes bastante el doble bombo, ¿no? Creo que tú también haces el slate, ¿no? Entonces... Claro, está buenísimo. Entonces, ¿cómo sentiste tú, nosotros que, bueno, en eso coincidimos que somos fanáticos del slay y estar ahí, eso me encanta también? ¿Cómo sentiste tú la sensibilidad del pad del bombo? O sea, ¿sentiste que te responde rápido cuando haces rápido? O ¿se queda un poco? ¿Cómo sentiste esa diferencia a comparación de repente de otra batería que tenías antes? Bueno, muy cool, de hecho, porque no sé si tú te has dado cuenta, pero es como el pad no tiene demasiado rebote. A mí me gusta cuando no tiene demasiado rebote, porque me permite a mí controlarlo, ¿no? Porque Bien. A veces no te ha pasado que pisas y de por sí ya, por más que pises duro, va a rebotar en la batería electrónica. Le das duro y te suelta dos. En cambio, este es como, te va a dar lo que le estás dando. Así suene como, te va a dar lo que le estás claro, dando. Claro, ¿verdad? Sin ayudín. Exacto, exacto. Y no sé cómo tienes tú el pedal, pero yo lo tengo como bien, bien ajustado. Me gusta como ser un poco extrema con el pedal. O sea, ajustas bastante el resorte. Sí, no lo tengo como suelto, sino es un poco costoso darle. Me gusta practicar así. Eso y te me saca ayuda, bastante técnico, te la verdad. Te saca punche, sí. No recomiendo que sea de un momento a otro porque te puede lastimar, pero gradualmente Sí. si te interesa como estar... tú sabes, como todoterreno, porque nunca sabes con qué pedal te puedes encontrar si no llevas el tuyo. Practicarlo así está bueno. Y el pad va a reaccionar a la fuerza que le des. No, Eso sí. No te va a botar de más ni de menos tampoco. ¿Tú cómo lo Sí, sentiste? Sí, lo sentí bastante chévere y resistente porque tiene como una plataforma bien, bien, bien sólida. Entonces, no, hasta ahorita tengo un tapizón, una alfombra sencilla y no avanza por nada. No Entonces, se corre. Sí. Y lo que dijiste, disculpa que te corte, es muy importante porque en mi caso, cuando yo toco acústica, yo suelto bastante el parche. Yo, literal, hago esto. O sea, en el parche del bombo solamente hago un pellizcón nomás. Y y lo uso recontra súper suelto. O sea, un pellizcón como para que no se salga, ¿no? La perilla, ¿no? Entonces, yo también uso eso de tenerlo bien suelto. Entonces, es como que, sí, chévere también. Y bastante eso. Chévere. Cuando uso un golpe también es sensible, ¿no? Con dos. Sí. O sea, sobre sí. todo si Sencillo. Le das uno, es uno. No te suena dos. A veces me ha pasado que en otras suenan dos. Y cuando le sí. quiero dar dos, ¿no? Como lo que estás haciendo. Así es. Es como, a veces es. Pero este es. Sí, suena. Lo que tiene que ser. Sí, o sea, el acento es el mismo en los dos golpes. Sí, es el mismo, como dices tú. Eso es lo chévere. Entonces no va muy lejos en el momento de tocar. El feeling no está muy lejos de la acústica. Nunca va a ser igual, ojo, pero sí está bastante bien si estás en un departamento. Como, bueno, yo vivo en departamento, entonces ese es el tema yo también. También. Sí. Para grabar simplemente, yo grabo en mono ahorita, ¿no? Entonces un cable y ya está como si fuera una guitarra. Y ya está, todo lo controlo en el módulo. Súper sencillo, entonces puedes acomodarlo como tú quieras. Hay gente que le gusta solamente un tono. Si tú quieres también, acá hay un tubo bien generoso, o sea, tiene buen Puedes espacio, ponerle entonces, dos ahí.
como si fuera dos napos o 2 ton de piso, y un ton adelante y el rail lo bajas, porque tiene lo del boom, o sea, para hacerlo de una manera que tenga más alcance, también puedes hacerlo así. Sí. Y también tiene un espacio también para añadirle otro pad, si Eso te quieres, iba a ¿no? decir, tiene para agregarle. Y uno Entonces, más. sí. No, está muy cool. Y como dices tú, claro, no es como una batería acústica, pero los pros de tener una batería electrónica cuando no puedes tener una acústica en tu casa son muchos, salvo que re realmente puedas hacer un montón de bulla, pero puedes tocar a la hora que Claro. quieras. La New X te trae la posibilidad de poderla afinar y acercar al sonido que a ti te gusta. Puedes acomodarla, si es que eres alto, los bracitos son suficientemente altos para que lo puedas poner al nivel que te gusta. Puedes agregarle, puedes modificarla. O sea, puedes ampliar también lo ancho, ¿eh? O sea, sí Sí, se sí, abre sí. bastante regular. No es que este es el límite que tiene toda la carcasa, en realidad. Le Claro, y da por más. ejemplo, estás ahí, el cumpleaños de no sé quién de tu casa y quieres tocar ahí con tu gente y lo tienes en el cuarto, simplemente agarras acá. Te lo llevas a la sala y empiezas a hacer tu No karaoke pesa, con la no batea. pesa casi, No no pasa pesa nada. casi Lo llevas tampoco, al hombro y sí. lo avientas ahí y tocas. Claro, es súper Te sencillo de armas la mover. fiesta, te armas la fiesta. Lo has hecho, ¿no? Por eso nos estás contando. No, todavía, pero se me ocurrió. Lo Pero hace la en la hora loca, seguro, llegaste ahí. a ver, por ejemplo, una vez la llevé a la tienda a grabar unos videos, unos reviews ahí que lo hice, creo que en diciembre. Sí, tuve que Ya. llevarla porque la tienda se quedó sin stock por unos días, entonces la llevé para grabar. Vuelan. Sí, vuelan a cada rato, así que tienen que estar bien atentos a la página. Ni bien la página Music Market ahí dice, llegó, es porque llegó y está con todo y en esos días nomás está acabando. Y muchas veces pasa, En horas, ¿eh? En horas a veces. claro, y muchas veces pasa que ya ha sido reservada el stock. Entonces, a veces cuando ya llega físicamente es porque a veces una gran parte ya ha sido comprada. Entonces, tienen que estar bien atentos. Y gran parte de eso es por lo que trae Nux, que es NUX, que es calidad-precio, porque para la calidad que tiene, el precio realmente es como que Sí. calidad-precio, Sí, porque sí. son Yo creo que la bastante calidad está. accesibles, son Sí, bien la calidad está económicas. sobre el precio. Sí, está muy bueno. Está muy Totalmente. bueno. Lo que más me gusta es la resistencia que tiene. Siento que nunca se va a romper. Y los parches, la verdad, me dan confianza porque tiene doble capa de malla. Y esta malla es súper difícil de romper. O sea, es No, imposible que sí. se rompa. Y además que no sé si es mi apreciación o si tú también lo ves así, pero no se ensucian tan fácil. Hasta ahorita no se ha ensuciado. No, hasta No ahorita se no. ensucian tan fácil. Y me ha pasado con mis otras mallitas blancas que no podía ni dejar mi manito apoyada porque ya se estaban ensuciando. Pero estas están como cool. Está chateando. Oye, Ricardo, por No, lo favor. que pasa es que estoy viendo los comentarios ahí y ¿Quién te está la está gente marcando? Te están prendida. marcando, te están marcando, ¿ah? La gente está prendida y quieren Tienes ya comprar ya su mismo. Y le estoy diciendo un poquito. Ricardo Lovers, tienes tus Ricardo Lovers. Estoy tratando de decirles que yo no lo vendo, que vayan a Music Market. Miren, estamos ahorita, hay que mencionarlo, que estamos en el Music Show 2022. Yo estuve en el 2021, grabé algo bien bonito y para la tienda por primera vez con Nuets, porque yo estoy con Nuets desde el año pasado también. Y este 2022 llegó rapidísimo. Entonces, este Está Music Show volando. está bravazo. Van a encontrar muchos productos más, no solamente Nuets. Y también no es la única serie. Si no te alcanza para este modelo, puedes tener otros modelos más. Más económicos, pero también con bastante, bastante nivel. Entonces, Nuets en todas sus series mantiene esa calidad de sonido, sobre todo, que es lo que quieres. Que cuando te metas el audífono, fluya bien el sonido. Y me gusta porque tiene una buena ganancia el sonido del propio módulo, ¿no? Sin Sí, meterle nada. y esta semana de hecho van a ver otros amigos compartiendo también las marcas que usan, compartiendo los Claro. proyectos en los que están, y estoy muy feliz de poder hacer esto así contigo. Está Ah, muy chévere. cool. Deberíamos Sí, está hacerlo más. bien. Me voy a meter ahí de infiltrada a tus lives, ¿sabes? Así voy a llegar así, voy a Ah, caer. sería bacán, sería chévere. Sí, ahora que estamos ahí en las redes, en Instagram, Facebook, todo lo que se pueda es bastante bueno. Yo estoy bastante subiendo bastantes cositas ahí para que la gente también pueda seguir escuchando.
Y que es sencillo grabar. Una batería electrónica también te da esa facilidad de grabar rápido tus covers, tus lecciones o simplemente tus prácticas. Con un cable y ahí con tu celular puedes grabarlo, con la computadora. Ahorita yo estoy conectado a una interfaz de dos canales, un canal de voz para el micrófono y el otro en la batería con la entrada mono y ya está. Estamos así. Yo lo tengo así de simple, no sé cómo tú lo tienes ahorita. ¿Lo Lo tienes en tengo estéreo o en igual, mono? Ok. lo tengo igual. Estoy igualita que tú. Estamos gemelos hoy día, no solo con la Claro, New X, estamos sí, gemelitos. todo igualito, es excelente. Entonces es súper sencillo, así que no lo duden más. Rompan el chanchito. Miren, y es bien sensible porque yo toco suave y se siente el golpe. Y se queda, y se queda. Sí. Bueno, yo creo que la próxima podemos hacerlo en vivo, en la Claro. tienda, donde de hecho la gente puede ir y probar los modelos, están ahí en exhibición, Sí. te puedes sentar, probar, están también los amplis, ¿no? El New X, el PA50, de hecho es el como más especial para la batería, Sí, yo lo tengo aquí New X también. para la... Sí, te digo que estamos gemelos, yo también tengo uno. Sí, es bastante bueno. Es muy fuerte el sonido. Yo lo tengo aquí en Y el es chiquito, ¿no? departamento. Es chiquito, pero es Sí, potentísimo. como un televisor antiguo. Yo lo uso menos de la mitad. Y yo lo he probado en tienda a la mitad y ahí la tienda vibraba. Ahí el vidrio estaba que vibraba horrible. Bastante potente. Sí, es muy potente, la verdad. Así que bueno, nada, la próxima seguro que nos vemos en la tienda con la gente y ahora Claro, nos sería vamos a ir buenísimo. despidiendo. ¿Qué tal si como que, bueno, no podemos tocar al mismo tiempo porque va a ser un desastre, Sí, pero sí. podrías tocar algo pequeñito de lo que tipo te sientas en tu batería y qué es lo primero que te pones a tocar así? Ricardo se conecta y ¿qué tocas? A ver, vamos a ver, algo chiquito, algo chiquilín. Algo chiquito. Cool. Full, además, full rudimentos, que es lo que estás, veo en tus programas de enseñanza promoviendo bastante. Y eso está súper cool. La gente no, a veces mucha gente no le toma importancia a los rudimentos, pero son Sí, los como rudimentos son nuestra base, ¿no? importantes. Son importantes para fluir, sentirse. Sí, porque muchas canciones o muchos feels, esos feels que escuchas. Oye, ¿cómo haces ese feel? Porque en una canción puedes estar así, ¿no? Al menos en mis inicios yo sacaba, ah, qué buena canción, sí la saco. Y siempre hay una canción que todo es fácil, pero hay un feel que nunca te sale. Entonces es porque ahí están los rudimentos que por ahí que te pueden hacer falta. Eso es lo que también hay que tener en Es cuenta. verdad. Así sea 10 segundos, la banda te va a decir, oye, pero el feel, ¿para cuándo? Entonces por ahí siempre es bueno practicar aunque sea un poquito, ¿no? No tomarlo como una Claro. prioridad, pero sí tenerlo fluido porque te vas a encontrar con una canción por ahí que te va a exigir un poco eso. Sí. Yo, por ejemplo, cuando me siento así de pronto, Ajá, a como ver, dale. que, no sé, entre clases. Más o menos como que me pongo en este mood. Disculpa que te corte, ¿podrías tocar algo como lo que estás mencionando y de ahí tocar algo como cuando estás en los conciertos y haces tú solo? Porque esos son los que le das, son Voy a otra hacer, voy cosa. a... Pero solo para ti. Y para los conectados, por supuesto, Solo claro que sí. porque me lo has pedido, Ricardo. Sí, El... porque Amo, no puedo mencionar me cómo te encantaría dice ver Pepón, esa cómo te dice Gisela, Pepón. Con las esa trenzas Gisela, sueltas. claro, la Gisela tranqui, como dijiste, y la Gisela en el escenario. Vamos a ver qué Pero yo tal. no he dicho tranqui, yo he dicho que cuando estoy como relajada. Claro, Pero ah, bueno. bueno. Veamos.
me encantó eso de ahí, ¿eh? Ese. Hay algo que yo aplico mucho y me gusta el sonido, porque yo no soy mucho de usar doble pedal. Es cuando uso dobles en los tones y le meto con doble pedal, o sea, un do, dos. Ah, ya, claro. Y a veces luego inverso, ¿no? ¿Como algo así? Sí. Claro, puro doble. Doble derecha, doble izquierda, doble bombo. Pero también con doble en el bombo. Claro. Como unos triplets, ¿no? Claro. Entonces yo lo hago, a veces me gusta hacerlo así. O sea. Claro. ¿Y eso cómo lo aplicas, por ejemplo, en medio de un ritmo? O sea, si estás tocando una base. En vez de terminarlo con doble bombo, lo termino con doble izquierdo. Claro, porque si no harías como que cuatro. Claro. Es un Se poco puede difícil. llegar, se puede llegar, Se pero. puede llegar algún día. Sí, ¿Qué buenísimo. dice la gente, ah? La gente está conectada, está que pregunta, ¿dónde compro? ¿Dónde firmo? ¿Cuál es el link para comprar ya mismo? Quiero una docena. Ricardo, te amo, dicen acá. Ricardo, te amo. Suave, tranquilo. Tranquilo, por favor. No voy a decir quién. La gente así le gusta molestar un poco. Pero en buena onda, en buena onda. Claro que sí. No, siempre hay buena onda, ¿no? Claro. Todo depende cómo lo tomemos. Bueno, nos vamos. Nos Pero vamos, pero volveremos. claro, es un hasta luego nada más. Hippie high, el hippie high. Listo, muchas Bueno, gracias. oye, sí, da tus palabras, por favor, de honor. Unas palabras así. Agradecimiento bastante a. Me pongo serio, ¿no? En inglés, A Music. pues, que yo te he visto en tus videos. Faster, No. faster. Es la única Te he palabra que visto, sé. te he visto. No, yo en inglés nada, solamente ahí escribo y eso. Nada, hablar es muy difícil por ahora para mí, pero mira, quiero agradecer más que nada a Music Market, a la misma marca New Edge, que yo sé que ya te han visto, la misma marca te ha visto a ti, nos ha visto a nosotros por medio de internet, que el internet es, tú sabes que llega a cualquier parte del mundo. Entonces, ya la marca ya nos ha visto, confía en nosotros, que es bastante chévere, nos está apoyando como artistas a través de Music Market, que está trayendo los modelos. Entonces, estoy muy agradecido, no solamente con la marca, sino con Music Market. Y ya saben que pueden encontrar las baterías en la tienda y solamente tienen que visitar la tienda y probarlas ahí para que ustedes mismos ya se terminen de convencer y compren por lo menos, no uno, sino dos. De repente para ustedes mismos y por un familiar, ¿por qué Y no? para Claro, dos por... regalar, claro. Bueno, Claro. igual gracias por estar en este Music Show 2022, que Ajá. Music Market año tras año, contra viento y marea, lo realiza. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Muy feeling haber compartido contigo. Nos debíamos una conversa. La próxima tiene que ser, pero así como que cara a cara, ¿no? Sin una cámara. Claro. Claro, La esto gente sería pensará, todo. uy, ellos se conocen años, ¿no? Los conocemos por redes, yo al menos te conozco tiempo por las redes, pero como que es la primera vez que hablamos ba bastante, ¿no? Y es chévere. Sí, pero Eso es es chévere buenísimo. porque lo lindo es que la música nos une, ¿no? Y eso es importante, y eso es bacán, porque aunque no conozcas a alguien de mucho tiempo, a través de la música puedes sentir más rápido a esa persona y conocerla mejor, de hecho, sin necesitar demasiado tiempo. Así que yo me he Claro. sentido así en esta conversación contigo, y también Chévere. gracias a Music Market, gracias a la gente que se ha conectado, gracias a New X. Y como dijiste, vayan a la tienda, cuando lleguen, traten de reservar, y si no hay, anótense porque se acaban al toque. Yo te he visto con eso peinándote el pelo, a mí no me sale porque se Claro. me atoran los rulos, Ten cuidado. pero sí, hay que tener cuidado. Pero bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, New X. Gracias, New Music Ads. Market. Music Show 2022. Quédense conectados porque hay mucho, mucho por venir en esta semana. Claro que sí. Saludos a todos, muchas gracias por conectarse. Y si no hemos respondido algo en los comentarios, de repente yo o ella vamos a tratar de responder, mejor dicho, en un rato que se quede grabado esto y lo pueden ver varias veces para que, Y los si no llegaron a etiquetamos. tiempo, claro, nos Los etiquetamos etiquetamos. todo y todos felices. Hasta luego, muchachos.
Chao. Ya, chicos.